En este mes de marzo tenemos enfrente una serie de conflictos y una serie, digamos, de actividades que nos ubican en una necesidad de tomar posición. Una situación son las tarifas eléctricas, que es una es parte, digamos, de una sobrecarga a la inflación y que seguramente va a determinar movilizaciones populares para que eso se dé marcha atrás o se distribuya ese pago en más veces. Y el otro tema es el tema de los fondos buitres, a la cual yo voy a hacer un resumen, una especie de manifiesto. Lo que quería decir frente a los liderazgos que hay que volver a armarse en este movimiento nacional popular, que el peronismo silvestre, que la militancia silvestre, que hizo esfuerzos antes, digamos, de derrotar para poder dar vuelta, digamos, esa elección que venía peor de lo que se finalmente terminó afiliándose al PJ en gran parte, porque no tenía otro espacio. Y yo me pregunto, ¿en cuántos partidos de izquierda o kirchneristas se han afiliado, digamos, compañeros de la militancia que han hecho una serie de tareas muy sentidas y muy apasionadas en los trenes, en las plazas, en las calles? Así que me parece que todo suma, digamos, esta crítica al PJ, en la cual yo también, evidentemente, en muchos años no le daba absolutamente ningún crédito. Pero este es el espacio que hoy, digamos, la gente lo ha elegido, no tenía otro. O sea que un poquito más de respeto y consideración hacia esta, digamos, herramienta del movimiento nacional y que puede llegar a tener alguna función, no lo sé, eso depende de nosotros. En lo que hace a los fondos buitres, que es la batalla que nos toca en las próximas semanas, digamos, impedir que avance en el Congreso, quería leer lo siguiente. ¿Es un documento o es una...? Es una especie de resumen para poder saber de qué se trata, que lo hizo la Asociación Argentina Americana de Juristas y el CIGE, Centro de Investigación y Gestión de Economía Solidaria, y a lo cual adhieren distintas organizaciones o ONG, en el cual yo pertenezco a un instituto de economía Calabrini Ortiz y también al Centro de Empresarios Nacionales, y que participa dentro de la CGE, que es un movimiento de pymes muy importante y que desarrolla también una mirada crítica a lo que está sucediendo, a lo que va a suceder. La sociedad argentina pagó con hambre, desempleo, pobreza y exclusión social el precio del enorme endeudamiento externo que culminó en el default del año 2001. Consciente del grave perjuicio que significa volver al endeudamiento especulativo, a la bicicleta financiera, a los megacampos y al pago de cuantiosas comisiones y honorarios incontrolables que se presta a maniobras turbias, y sabiendo que ello volverá a significar graves perjuicios para nuestra sociedad y abortará cualquier posibilidad de desarrollo futuro, es que manifestamos y solicitamos rechazar la derogación de la llamada Ley Cerrojo 26.017, rechazar la derogación de la Ley de Pago Soberano 26.984 del 2014, cumplir con los principios de las Naciones Unidas sobre la reestructuración de deudas soberanas, rechazando la derogación de la Ley de Orden Público número 27.207. No aprobar el DNU del 22 de diciembre que establece el mega canje 2 y revisar los cobros por Poder Ejecutivo, ya que tarde o temprano las acciones contrarias a derechos que se realicen podrán ser judicializadas. Es la única manera de evitar el pago indebido que los funcionarios del actual gobierno macrista pretenden consumar. Los argentinos no aceptamos pagar este nuevo saqueo a nuestro patrimonio. No seamos cómplices de pagar cash y endeudarnos de más de 20.000 millones de dólares. Los tres casos más notorios de vulneración de los principios básicos en la materia de negociación son: 1. Grieza y los fondos buitres. Durante el año pasado, los fondos buitres llevaron a través de terceros a la mesa de negociaciones abierta por Grieza una propuesta de descuento del 30% sobre el monto de los intereses punitorios del fallo y la aceptación de cobrar en bonos, lo que fue rechazado por el gobierno anterior. Pasado el tiempo y sin que me dieran otras circunstancias, el gobierno de Macri le ha ofrecido pagar en efectivo 6.500 millones sobre la sentencia de Grieza, así el descuento es solamente del 25%. Es decir, los funcionarios del actual gobierno están ofreciendo pagar más de lo que los propios acreedores buitres
habían propuesto, lo cual constituye no solo un serio perjuicio para el Estado Nacional, sino el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Quería comentar sobre esto, que hay dinero para pagarle a Grieza y no hay dinero para pagar a los miembros del Estado que han sido, digamos, echados. Es una consigna. Los buitres italianos. Al igual que la situación, se encuentra la propuesta realizada a los bonistas italianos. El gobierno de Macri les ha ofrecido pagarles $1.50, o sea, 150% por cada dólar, digamos, de titular. Más los costos judiciales reclamo ante el tribunal del CIADI, lo que en cifra redonda supera los 2.500 millones de dólares. Cabe destacar que en este laudo se encuentra impugnado por la Argentina sin decisión aún y cuando haya decisión la misma deberá, para ser exigible, ser aprobada por la jurisdicción argentina. Aquí cabe también alguna sospecha de que los grupos Macri hayan comprado bonos a los italianos que eran como 50.000 y que lo fueron revendiendo al 10%, y que haya alguna operación que hoy no conocemos que también plantea este pago directo en cash y en el cual hay muchas cosas fueron responsables los bancos italianos que no han sido, digamos, para nada afectados. Por último está en el canje 2, que el gobierno de Macri, mediante el DNU del 22 de diciembre, ha puesto en marcha un canje de deuda con un total de 16.000 millones, que agregará nuevos intereses para el Estado Nacional. Esta operación, digamos, participan, digamos, bancos internacionales como el HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank, Goldman Sachs. Cabe destacar que son parte de los mismos bancos que actuaron en el canje 1 del gobierno de la Rúa, y por el cual el actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se encuentra procesado debido a manejos ilegales en cuanto al pago de comisiones y por haber favorecido distintas amistades del supuesto de funcionario público, situación que al menos debería significar su apartamiento de la negociación. Es decir, que los funcionarios del gobierno están encareciendo voluntariamente el costo del endeudamiento argentino, favoreciendo a los bancos acreedores, comenzando así a pagar intereses por algo que hasta el presente no se abonaba, por lo cual podrían ser responsables de graves prejuicios económicos para el erario público, para las consiguientes sanciones y acciones reprobatorias que se pueden ejecutar. Por todo lo anterior, pedimos que no al mayor endeudamiento, no se debe aprobar ni facilitar el pago indebido a los fondos buitres. Gracias. Propongo quizás esto se pueda divulgar vía los emails de carta abierta, sería interesante. También la adhesión, digamos, a este manifiesto, que me parece interesante, en el sentido de que en las próximas semanas seguramente vamos a ser partícipes de movilizaciones para que los diputados no se atengan, digamos, a no levantar la ley, digamos, que fue aprobada por el gobierno democrático de Cristina. Gracias. Gracias, compañero.